Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César González y en esta ocasión voy a mencionar sobre qué es la sensación. Primeramente, la sensación puedo decir que puede definirse como la respuesta consciente. Es una respuesta consciente de la estimulación de un órgano sensible. La sensación es la unidad elemental de la experiencia mental y el primero y más sencillo de los procesos mentales. Entonces es una unidad elemental del aparato, bueno, en este caso un proceso que se lleva a cabo en el cerebro y es de los más básicos. Bueno, como podrán entender o darse cuenta, la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto son algunos de los sentidos con los que nosotros contamos. La sensación, como decía, es la reacción consciente de la mente al estímulo de los órganos sensibles. Los órganos sensibles, como les bueno, pueden ser, por ejemplo, los ojos, la vista, el oído, la nariz o el olfato, el tacto, y el tacto, pues la piel y el gusto, en este caso es que se sitúa en la parte de la lengua, las papilas gustativas. Entonces, cada uno de los sentidos tiene receptores sensoriales, lo que conducen al estímulo a cualquiera de los sentidos. Y los nervios son los que hacen que el estímulo llegue a la parte de la zona del cerebro en la que se requiere esa sensación y pues se produce, se percibe la sensación. Existen algunas patologías en este caso, y como la pilincuropatía, perdón, polineuropatía sensitiromotora, también disfunción del nervio mediano distal y la parestesia. ¿Okay? Es alguna de las patologías que pueden surgir. ¿Existe algo en los sentidos? Bueno, primeramente, en el caso de las patologías, lo que se daña pueden ser dos cosas. Uno es el nervio del sentido específico. O sea, se puede dañar el nervio y eso evita que llegue a la parte del cerebro que hace perceptible ese sentido. Y dos, que puede ser directamente desde el aparato sensitivo. O sea, una cosa puede ser por la que no se pueda mandar la señal o no se perciba una sensación. Puede ser por una, por el nervio y otra por el mismo aparato sensitivo que puede estar dañado. Hay algo que caracteriza a las sensaciones. En las sensaciones tienen un umbral mínimo, un umbral máximo y un umbral diferencial. Por ejemplo, el umbral máximo es cuando bueno, de hecho, el umbral mínimo es cuando es tan mínimo el estímulo que no se percibe. Puede ser en ocasiones cuando, por ejemplo, el silbato de perros, ellos sí lo escuchan, pero nosotros no. Llega al umbral mínimo y es por eso que no se percibe. Entonces, y por ejemplo, el umbral máximo es cuando tampoco se puede percibir, como por ejemplo, un ruido tan fuerte como el sonido de un rayo que cae muy cerca de uno, pues no se percibe. No se consiguen escucharlo, por ejemplo, y este es el umbral máximo. También en ocasiones el umbral máximo puede ser el dolor. Y el umbral diferencial es cuando la sensación se da en el punto en el que sí se puede llegar a percibir, a sentir ese estímulo. ¿Okay? El receptor es el órgano extremo especializado de la neurona sensorial, dotada con la propiedad de reaccionar ante un tipo particular de estímulo. Tipo particular como visual, auditivo, táctil, etc. Este órgano sensible incluye tres elementos, o sea, el aparato receptivo sensorial, un nervio sensorial y la zona sensorial misma. Hay tres atributos de la sensación: uno, la intensidad; dos, la cualidad; y tres, la duración. Okay. Y por último, como decía, existen cinco sentidos que en ocasiones es muy fácil escucharlos ya, pero los voy a mencionar para concluir con este video audio, que es el primero, visual; auditivo; segundo, auditivo; tercero, táctil o tacto;
Cuarto, el gustativo. Y el quinto, el olfato. En este caso, de mi parte es todo. Espero te haya gustado la información. Espera los siguientes videos. Y si quieres saber sobre más procesos psicológicos básicos y más complejos, dale clic aquí en el recuadro. Te llevará a esos procesos psicológicos.